El Campus Universitario de Albacete acoge el 10º Congreso de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología. Reúne a profesionales de más de una decena de universidades nacionales e internacionales, así como de otros centros e instituciones. El Congreso tiene como fin la actualización de conocimientos de psicología clínica y de salud mental en diferentes ámbitos que consideramos relevantes, como son los trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad, el abordaje psicoterapéutico desde diferentes modelos. El Congreso pretende promover y fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre psicólogos clínicos, investigadores y otros profesionales vinculados a la psicología clínica, a la salud y a la salud mental. Hay 5 conferencias plenarias, yo creo que todas muy importantes. La primera que empezamos de Paul Salkowskis, es un profesor británico en el desarrollo del tratamiento de los trastornos de ansiedad y preocupación por la enfermedad, y nos va a hablar del desarrollo de los últimos 30 años sobre ese problema. Las ponencias, los simposios y las mesas redondas se han programado hasta mañana sábado en el edificio polivalente del Campus Universitario de Albacete.